Os agradezco, Wemmick, que hayáis accedido a mi molesta pretensión. Por Dios. Pasad, por favor. Gracias. Sentaos. Bueno, vayamos directamente al asunto por el que sin duda me habéis hecho venir. Soy todo oídos. Y lo haré con más confianza, puesto que lo vamos a hacer en un ambiente nada propicio a vuestros sentimientos oficiales. Veamos, veamos. Ya os dije que tenía grandes deseos de ayudar a un amigo. Justo. Pues bien, este amigo, por el que hace tiempo me preocupo, se llama Heriberto Pocket. El joven que vive aquí en vuestra compañía. El mismo. Ya os conté en cierta ocasión cómo nos conocimos y cuál fue nuestro primero y último combate. Sí, verdaderamente extraño, por cierto. Heriberto es un joven magnífico, emprendedor, pero no cuenta con más medios que los que su padre le proporciona. Que serán inseguros y poco puntuales, ¿verdad? Así es. Claro, claro. Gracias a su compañía he sacado grandes ventajas, teniendo en cuenta mi primitiva rudez y mi ignorancia. Por eso temo haberle pagado mal. ¿Y por qué pensáis eso? Pienso que le hubiese ido mucho mejor sin mí. A veces pienso que también he sido, sin querer, el rival de su porvenir respecto a cierta persona que... Va. Dejad a un lado sus pensamientos y continuad. Por todas estas cosas y porque es un amigo por el que siento un gran afecto, quisiera que mi fortuna lanzase alguno de sus rayos también sobre él. ¿Y? Por eso pido vuestro consejo y vuestra experiencia en el conocimiento de las personas y de las cosas. Para que me ayudéis a hallar el mejor medio de, con mis recursos, proporcionar a Heriberto algunos ingresos. ¡Caramba! ¿Un ingreso de cuánto? Pues 100 libras al año, por ejemplo. Esto le estimularía y así poco a poco le iría animando a la formación de una sociedad. Vaya, vaya. Pero quede bien sentado que todo ha de hacerse sin que Heriberto sospeche nunca nada. En fin, Wemmick, esto es todo lo que quiero. Comprendo, comprendo, señor Pip. Sois endemoniadamente bondadoso. Decidme que me ayudaréis a serlo. Por Dios, pero es que ese no es mi oficio. Ni esta es vuestra oficina de negocios. Tenéis razón, me habéis atrapado, señor Pip. Bueno, he de pensarlo y creo que poco a poco podréis conseguir lo que queréis. El hermano de una señorita que acompaña a veces a mi padre es perito mercantil y agente.
Haré lo posible para que se ponga en contacto con vos. Un millón de gracias, Wemmick. Al contrario, soy yo quien tiene que daroslas. Pues aun cuando nos atenemos estrictamente a nuestra condición y calidad humana y privada, es bueno decir que todavía quedan desperdigadas algunas telarañas de la cárcel de Newgate. Y de esta manera, pues, se limpian todas. Todas. Sabía que me ayudaríais. Os llamé hoy aquí porque el señor Jaggers estará toda la mañana ausente en Newgate. Nunca os agradeceré bastante todo lo que estáis haciendo por mí. Bien, aquí tenéis todos los documentos firmados por Clarriker, puesto que se ha llegado ya a un perfecto acuerdo. Está bien, perfecto. Bueno, ahora soy yo el que debe daros a vos. Tomad 250 libras que el señor Clarriker irá entregando oportunamente a Heriberto. Los próximos pagos se harán cuando yo tome posesión de mis bienes, ¿conforme? Todo conforme. Vuestro amigo puede darse por satisfecho. Estoy seguro de que Heriberto se sentirá contento en el comercio de Clarriker y que éste encontrará en mi amigo un colaborador eficaz. Y otra cosa que nunca sabrá, un amigo impagable. ¡Ay, Händel! ¡Händel! ¡Händel, abrázame fuerte! ¡Fuerte, muy fuerte! Yo te abrazo, pero ¿qué te ocurre? Ay, ¿traes una cara de alegría? Ay, pues eso no es nada comparado con lo que siento por dentro. ¡Qué feliz soy, Händel! ¡Pero abrázame! ¡Abrázame otra vez! Te abrazo las veces que quieras. ¡Ay! Es la oportunidad de mi vida. Sí, estoy seguro. Al fin he tropezado con ella. ¿Ya me contarás? Mira, he conocido a un tal señor Clarriker. Es un joven comerciante, ¿sabes? Ah, pero qué simpático, qué inteligente y qué amable. Ha demostrado por mí una atracción especial. Nunca he sentido una amabilidad tan grande así demostrada. Pero ¿cómo? ¿Y vas a salir, no? Sí. Voy a Richmond. Ah, Estela. Lo comprendo. Pues nada, hombre, ve. Ya te contaré todo mucho más despacio. Tú también tienes derecho a ser feliz. Pero aún no lo soy del todo, Heriberto. Pero lo serás, gente, lo serás. Te lo digo yo. Vamos, ya empezaba a impacientarme por ti. ¿Dónde has estado? Ya te lo puedes imaginar. En Richmond. ¿Tu mansión encantada? Sí. De la que no saco más que torturas, te lo aseguro. ¿Ahora que estás junto a Estela? Sí, porque ahora que va creciendo nuestra familiaridad, la va aprovechando para hacer desaire de mi devoción por ella. ¿Y en qué te fundas para decir eso? Tiene un sinfín de admiradores. Amigos de la señora Bradley y de su hija, con las que vive. Y no puedo contener los celos, te lo aseguro. No será como tú piensas. Sí. Mis celos convierten en admirador a todo el que se acerca a ella. Te lo confieso, Heriberto. No he tenido una hora de felicidad en su compañía. Vamos, hombre, vamos, cálmate, Händel. Cálmate y descansa. Y por si te sirve de consuelo, escucha ahora a un hombre feliz. Cuenta. ¿Te acuerdas de lo que te dije de Clarriker hace 3 días? Cada día está más simpático conmigo. Ahora no me cabe la menor duda. Esto era lo que yo estaba buscando. Lo que yo estaba buscando sin encontrar desde hace tiempo. Pero sabía que mi fe no me podía fallar.
Bueno, Pip, está visto que no vas a escarmentar nunca. ¿De qué? De mí. ¿Quieres decir que no voy a escarmentar de sentirme atraído por ti? ¿Qué si quiero decir? Si no lo ves, es que estás ciego. Ciego. Así pintan a alguien que yo sé. Vamos, Pip. Tú y yo sabemos que no hacemos otra cosa que obedecer. Sí, tienes razón, pero esta vez no tenía por qué escarmentar, puesto que fuiste tú la que me escribió para que viniese. Sí, eso es cierto. Y te diré por qué. La señorita Havisham quiere que pase un día con ella en su casa. Prefiere que no viaje sola, pero se opone a recibir a mi doncella por temor a lo que esa gente pueda decir de ella. ¿Puedes llevarme? Pues claro que sí. Tendrás que llevarme y traerme si quieres. Claro que quiero. Entonces, pasado mañana. Ah, pagarás los gastos de mi bolsillo. Pero, mujer... Nada, 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 nada. Esta es la condición de tu venida. Está bien, obedeceré. ¿Ves cómo siempre nos toca obedecer? Pero no pongas esa cara, por Dios. ¿No te lo dije? ¡Hecho! ¡Está hecho! Es el éxito, el porvenir, la vida que se abre. ¡Ay! ¡Ay, qué bella es la vida! Pero no te emociones. Tardó en llegar el momento, pero al fin ha llegado. Y me siento muy feliz. Y yo también al verte. ¿Solo por eso? Tal vez porque pasado mañana tengo que acompañar a Estela. ¿A dónde? A casa de la señorita Havisham. Un nuevo correr junto a ella en la diligencia. Volver a recuperar los viejos caminos con ella al lado. Y escuchar otra vez esa campanilla que cuando era niño grabó su retiñir en mi alma para que se abriese ante mí la casa Satis. Pip, Estela, otra vez aquí conmigo. No sabes lo que me han alegrado siempre tus cartas, contándomelo todo. ¿Cuántos nombres? ¿Cuánta gente importante? Ya ha habido más cada día. Y todos fascinados por ti. Déjalos que sufran. Lo merecen los hombres. Sí, todos los que se aventuren en ese juego están llamados a perder. ¿Y a ti, Pip? ¿Cómo te trata? Supongo que como un hombre. Lo sabía. Siempre fuiste una belleza. Señora Havisham, basta, por Dios. ¿Cómo? ¿Por qué te sueltas de mi mano? ¿Estás cansada de mí? Solo un poco cansada de mí misma. Di la verdad, ingrata. ¿Te has cansado de mí? ¡Contesta! No me mires con esa indiferencia. Eres un tronco o una piedra. Frío, helado está tu corazón. ¿Y me reprocháis vos el ser fría? Es que no lo eres. Ya debíais saberlo. Soy la que habéis hecho de mí. Todo el mérito y toda la culpa, todo el éxito y todo el fracaso. Toda yo soy obra vuestra. Oh, mírala. Cruel y desagradecida. En el hogar donde fue criada. En el sitio en donde yo la supe entrar en este desgraciado pecho mío. Cuando por primera vez sangraba de sus puñaladas y... donde he malgastado años de ternura con ella. Pero yo no tuve parte en ese pacto. Porque si apenas andaba y hablaba cuando se hizo, no estaba en mi mano elegir otra cosa. ¿Pero qué queréis? Habéis sido muy buena conmigo y os lo debo todo. ¿Qué queréis? Amor. ¿Ya lo tenéis? No, no lo tengo. Mirad, habéis sido mi madre adoptiva y debo estaros agradecida. Ya os he dicho que os lo debo todo. Todo lo que tengo es vuestro. Todo lo que me habéis dado, con una sola palabra vuestra podéis recuperarlo. Fuera de eso nada tengo. Pero si me pedís que os dé lo que nunca me disteis, mi gratitud y mi deber no pueden hacer imposibles. Que no le he dado nunca amor. ¿Oyes esto, Pip?
que no le di un amor ardiente. Y ahora me habla así. Y es posible que me llame loca. Es posible. ¿Por qué había de llamaroslo precisamente yo? ¿Hay algún ser vivo que conozca mejor que yo vuestros propósitos? Yo, que me he sentado en este mismo hogar, a vuestro lado, aprendiendo vuestras lecciones y mirándoos a la cara cuando vuestro extraño rostro me aterrorizaba. Pronto lo has olvidado. Pronto olvidaste aquellos tiempos. No los he olvidado, no. Sino que los guardo como un tesoro dentro de la memoria. ¿Cuándo me habéis visto traicionar vuestras enseñanzas, vuestras lecciones? ¿Cuándo habéis visto que yo de entrada aquí, algo de lo que vos habéis rechazado? ¡Sed justa conmigo! ¡Qué orgullosa! ¿Quién me enseñó a serlo? ¡Qué crueldad! ¿Quién me elogió cuando aprendí esta lección? Pero conmigo. Orgullosa y cruel conmigo, Estela. No puedo comprender por qué eso es tan poco razonable cuando vengo a veros después de la separación. No he olvidado jamás vuestros males, ni sus causas. No he sido jamás infiel ni a vos ni a vuestros propósitos. No he cometido jamás ninguna flaqueza de la que podáis acusarme. Sería una flaqueza pagarme mi amor. Pero sí, ella lo llamaría así. Empiezo a comprender a qué se debe todo esto. Si desde que tuve uso de razón me habéis enseñado que existe una luz diurna, pero que se había hecho para ser mi enemiga, porque a vos os había gustado como me gustaría a mí, ¿podéis sentiros ahora defraudada y molesta porque yo no logre aceptar naturalmente esa luz? No. Tenéis que aceptarme tal como me hicisteis. El mérito no es mío, el fracaso tampoco. Tal vez me hicieron entre los dos. Y no es mía la culpa. Sí, lo sé. Estoy obsesionado. Nunca pensé que la primera vez que había de acostarme en la mansión Satis se me escapase el sueño de este modo. Ay, señorita Havisham. Has llenado demasiado mi vida de tu presencia, de tu influencia. Donde quiera que mire, te veo y puedo contemplarte. Allí, junto a la puerta, allí, tras los cristales, metida en los espejos, thank you.
Estela. Estela. Momento. No, yo creo. Como presidente de este club de los pinzones, he de llamar al orden al señor Bendy Drummel, puesto que aún no ha brindado en honor de una dama como le corresponde. Sí, yo creo que debería de hacerlo. Tenéis razón, señores. Y lo haré ahora mismo. Alcen todos sus copas y brinden conmigo por Estela. Brindemos. Un momento, señores. Silencio. ¿Habéis pronunciado el nombre de Estela? ¿Estela qué? ¿Y qué os importa? ¿Estela de dónde? Estáis obligado como pinzón que sois. De Richmond, caballeros. Una belleza sin igual. ¿Has oído, Heriberto? ¿Qué sabrá este idiota de belleza sin igual? Déjame a mí. Siéntate. Yo conozco a esa dama, Drummel. ¿La conocéis? Y yo también. ¿Vos también? Pues os felicito. Pero lo vuestro es una insolencia. Porque ¿qué? Estoy seguro que no la conocéis. ¿Qué queréis decir? Ya lo he dicho todo. Si gustáis, ya sabéis dónde encontrarme. Un momento, señores. Por favor. Siéntense, tenga la bondad. Siéntense. Gracias. Puesto que en este club existe un tribunal de honor, propongo que, si el señor Drummel presenta un pequeño certificado de la dama manifestando que tiene el honor de conocerlo, el señor Pip, como caballero y pinzón, deberá manifestar públicamente su pesar por haberse dejado llevar de sus impulsos. Y como para esto hay tiempo suficiente con un día, damos de plazo al señor Drummel para presentar su documento hasta mañana a las 5. Pues bien, lo tendréis, señor Pip, mañana a las 5. Para que conste ante quien pueda interesar, declaro de mi puño y letra que conozco al señor Bendy Drummel y que he tenido el honor de bailar con él varias veces. Firmado, Estela. Vamos, Händel, tranquilízate. Estoy cansada. No quiero bailar más. Bien, no os acompañaré en vuestro descanso. No, no me acompañaréis, os lo prohíbo. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Qué te pasa a ti? ¿Tú también estás cansado? No tanto como tú, pero bastante. Pues yo no debería estarlo, porque aún tengo que escribir mi carta a la mansión de Satis antes de acostarme. Para contar tus triunfos de esta noche. No sabía que hubiera logrado ninguno. Pues fíjate en ese individuo que nos está mirando. Ha estado revoloteando alrededor tuyo durante toda la noche. Las polillas y todos esos seres desagradables revolotean alrededor de las velas encendidas. ¿Pueden ellas evitarlo? Ellas no. Pero ¿y tú? Pues no sé, quizás sí. Como tú digas. Me pone fuera de mí que alientes a ese ser tan despreciable como es Drummel. Todos le desprecian. ¿Y qué?
¿Sabes que es tan grosero por dentro como por fuera? ¿Y qué? ¿Sabes que lo único recomendable que tiene son su dinero y una lista interminable de ridículos antepasados? ¿Y qué? Que eso es lo que me saca de mí. Por Dios, Pim, no seas tonto. No vale la pena discutirlo. No puedo tolerar como la gente dice. Mira cómo vierte sus gracias sobre ese patán. Pues yo sí lo tolero. ¿Por qué no eres más inflexible, Estela? Ahora me llamas inflexible y hace un momento me reprochabas que me rebajase a un patán. Porque durante toda la noche me has estado dedicando miradas y sonrisas. Lo que jamás has hecho conmigo. Entonces, ¿quieres que también a ti te coja en la trampa? ¿Es que le engañas a él? Pues claro que sí. A él y a muchos otros. A todos, menos a ti.